Les comentaba yo que es este tema de las objeciones. ¿Por qué? Porque muchas veces esas objeciones nos hacen perder a una persona y perder en el sentido de que no supimos ayudarle. Acuérdense que esto se trata de los demás, no de nosotros. Y hay conceptos muy generales, muy básicos sobre lo que son las objeciones en este, nuestro negocio de Actives. Y lo primero que necesitamos tener claro, porque a veces nos gana la desesperación, es que el prospectar es un proceso, no es un evento. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de que en una ocasión, en un momento, en una cita, en una llamada, voy a prospectar y voy a cerrar. Va a ser un proceso que inicia con el primer contacto con esa persona pero que me puede llevar dos tres cinco siete o más contactos con ella o con él para entonces que esa persona pueda tomar una decisión. Todos desarrollamos un mecanismo de defensa cuando decimos next y seguramente todos los que estamos aquí hemos escuchado no si la persona no le interesa si no te muestra este mayor interés si no toma la decisión dale next el que sigue y puede ser un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque ya no supe qué responder, porque ya no supe cómo ayudarle a tomar la decisión. Entonces, ciertamente no debemos de invertir mucho tiempo en aquellas personas que nosotros podemos detectar que no están listas. Pero tampoco es bueno dar ese next de forma rápida o inmediata. ¿Por qué? Porque estamos aquí para ayudar a los demás a tomar la mejor decisión y esa decisión no siempre va a ser un sí en el momento en que nosotros lo esperamos. Muchas veces esa decisión va a ser un no, pero es un no en ese momento y eso también hay que recordarlo siempre. Si no están listos en ese momento para iniciar su negocio, nos corresponde a nosotros poderles ayudar a tomar la decisión correcta en ese momento pero que sea una decisión correcta también a largo plazo. Todos, estoy segura que todos hemos tenido dudas, pero si realmente nosotros nos podemos formar y nos podemos convertir en expertos, esa persona experta, vamos a poder ayudar a los demás ante esas objeciones, ante esas dudas, ante esos miedos, para que, como dije, puedan tomar la mejor decisión. Vamos entendiendo, sí, que nuestro trabajo al compartir la información es como ayudar al ciego a ver. ¿Por qué? Porque la información que tenemos en nuestras manos sabemos que muy poquita gente la conoce. Es información que nos toca a nosotros llevar al mundo. Entonces, esas personas que tenemos enfrente de nosotros son como el ciego. Ellos no saben nada, ellos no saben por dónde caminar. Ellos no saben lo que tenemos. Nos toca a nosotros saber cómo compartir la información para que ellos puedan realmente ver lo que nosotros estamos viendo. Parte de nuestro trabajo, también parte de nuestro propósito, es poder educar al ignorante. Y el ignorante en función nuevamente de que desconoce esta información. Y probablemente hay personas aquí que ya habían hecho redes, que vienen de otras empresas, que conocen la industria, pero me atrevo a decir que la gran mayoría de quienes estamos aquí hoy no conocíamos absolutamente nada de lo que hoy conocemos. Es decir, éramos ignorantes ante esta información. Y ahora nos toca a nosotros educar a esas otras personas para que conozcan y descubran. Eh, la gran oportunidad que tenemos en nuestras manos. También parte de nuestro trabajo es aprender y todas las experiencias, esas experiencias agradables o no agradables, son para darnos un aprendizaje. Necesitamos estar constantemente todos los días en modo alumno. ¿Por qué? Porque esas personas que están llegando a nuestras vidas, esas personas que están frente a nosotros, tienen algo muy grande también que enseñarnos. Entonces, en la medida que nosotros estamos abiertos a descubrir qué es lo que necesitamos aprender de los demás, en esa medida nos vamos a poder convertir en mejores personas y por lo tanto en mejores líderes. Y también parte de nuestro aprendizaje es el saber soltar. Y muchas veces el soltar duele. ¿Por qué? porque queremos que la familia esté con nosotros, porque queremos que nuestros amigos entiendan que esto es una gran bendición. Pero si ellos no lo pueden ver, si no es el momento correcto para ellos, simplemente nos toca soltar. Y no lo tomemos personal, porque acuérdense que no es un no hacia nosotros, es un no en ese momento hacia ellos mismos. Ahora, ¿qué hay detrás de una objeción? Entender primero que nada que no es algo negativo. No es que la, la persona sea mala, no es que la persona no me cree, no es que la persona este, cree que le estoy inventando, no. Es simplemente que no es el momento de esa persona. Esa persona está necesitando más claridad, más información, más tiempo, no lo sé. Cada uno podemos detectar en esas personas con quienes compartimos qué es lo que ella o él está necesitando. Necesitamos poder eh, solucionar, necesitamos poderle dar información, necesitamos poderles ayudar a que estén claros y seguros de la decisión que van a tomar. Muchas veces también hay personas que, como dice aquí, quieren verse interesantes, ¿sí? No es que yo sabía, no es que yo había escuchado, no es que a mí, eso no es para mí. Podamos entender también que es simplemente falta de información y que lo más terrible, lo que yo he detectado todo el tiempo, porque en mí también eso sucedió, es que hay muchas creencias limitantes, muchas falsas creencias que ya no funcionan, que son obsoletas pero que nos hacen tomar decisiones o nos hacen creer algo sobre la información que estamos compartiendo, que realmente no es así. Entonces ahí, nuevamente, nosotros necesitamos dominar la información, tener esa certeza, esa claridad de lo que tenemos en nuestras manos para poder ayudar a la otra persona. Ahora, muchas veces también esa persona frente a nosotros nos refleja algo, de nosotros mismos. Y ahí entramos en pánico, nos invade el miedo, nos invade la inseguridad, porque esa persona está reflejando algo de nosotros que a lo mejor no nos gusta, que a lo mejor ni siquiera sabíamos o que es algo que necesitamos aprender. Todas las objeciones, si se dan cuenta, se reducen a dos objeciones aquellas que, que demuestran una creencia limitante sobre nosotros mismos o aquellas que muestran una creencia limitante sobre la industria, sobre el modelo de negocio. Y vamos a revisar un poquito y estoy segura que se van a identificar porque al final son las mismas objeciones todo el tiempo. Esas objeciones que hablan de nosotros mismos, de nuestras inseguridades de nuestras creencias, de nuestros prejuicios, cuáles pudieran ser. No tengo dinero, no tengo tiempo, es que yo no conozco a mucha gente, es que a mí no me gusta vender, es que no sé si esto es para mí, no sé si lo voy a poder lograr. Tengo que platicarlo con mi esposa o lo voy a consultar con mis hijos o le voy a preguntar a mi comadre, no me gusta hablar en público etcétera, etcétera, etcétera. Pero estoy segura que todos los que estamos aquí, las 301 personas que estamos aquí, hemos escuchado estas mismas objeciones. Y ahora quiero que esto lo relacionen con la respuesta que hayan puesto en, en las preguntas del inicio, sobre todo en la pregunta que les hice de cuál es tu mayor miedo. Porque les aseguro que ese miedo que, te, que tenemos nosotros, eso que a veces nos frena, eso que a veces nos limita, eso que a veces nos hace colgar el teléfono, como les decía al inicio, puede estar muy relacionado con esas objeciones que estamos escuchando y sobre todo con la incapacidad de responder a esas objeciones. El otro tipo de objeciones está relacionado, sí, sobre la mala información o la desinformación que pueda tener la persona sobre la industria. ¿Y qué nos dicen ahí? No, eso es una pirámide. Ya te lavaron el cerebro. Y ahí solamente van a ganar los de arriba. Solamente ganan los que entraron al inicio. Eso no funciona. Seguro requiere una gran inversión. Seguro voy a tener que estar invirtiendo cada mes. Es ilegal. ¿Han escuchado algo de esto? Seguramente que sí. Pero nuevamente, no es que la persona te está diciendo no a ti, no es que la persona está negada al proyecto, es simplemente que ha tenido alguna mala experiencia, probablemente propia, pero la mayoría de las veces es porque lo ha escuchado de alguien más o simplemente porque no tiene la información correcta. Entonces, ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál es la tarea que nos toca hacer? ¿Cuáles son los recursos que vamos a aplicar para poder responder a esas objeciones y poder cerrar a esa persona en caso de que esto sea realmente para él o para ella? Primero que nada, tenemos que empatizar. Cuando nosotros empatizamos con el otro, creamos puentes puentes de comunicación, creamos vínculos que nos van a permitir acercarnos a esa otra persona. Es decir, no vamos a negar lo que esa persona está sintiendo o está viendo. Si esa persona me dice, no, es que yo no sé vender, sí, o a mí no me gusta vender, no, pues sí es cierto, sí es cierto, tú no sirves para esto, este, esto no es para ti, me equivoqué, no, tenemos que empatizar. ¿Con ¿Qué le vamos a decir? Te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto, a mí tampoco me gusta vender o yo también creía que tenía que vender. Cuando tú empatizas, cuando tú le das la razón a lo que esa persona está sintiendo, está expresando en ese momento, vas a crear un puente de comunicación. Esa persona se va a abrir a escuchar. Por el contrario, cuando nosotros le quitamos el valor a lo que esa persona está sintiendo, pensando, expresando, esa persona se va a cerrar y vamos a construir un muro. Otro de los recursos más eh, efectivos es hacerle preguntas a la persona. Sí, es que a mí no me gusta vender. ¿Y por qué? ¿Por qué no te gusta vender? ¿O por qué crees que tienes que vender? Porque ahí ya está asumiendo algo que probablemente ni siquiera va a tener que hacer. Entonces, si tú le haces preguntas, le ayudas a darse cuenta si eso es realmente eh, una verdad o si realmente es simplemente una excusa, un pretexto. Y no se trata de ganarle, no se trata de ver quién tiene la razón, no se trata de si mi argumento es más poderoso que el de la otra persona, se trata de poderle ayudar a que encuentre mayor claridad para que tome la decisión correcta. Y otro de los recursos valiosísimos que siempre, siempre mencionamos, es el valor de las historias. Cuando esa persona te está eh, compartiendo todas sus objeciones, que no son otra cosa sino miedos, inseguridades, falta de información, cuéntale una historia, una historia de ese líder, de esa persona, de ese socio que tú conoces, donde va a conectar esa persona que te está manifestando ese miedo, esa objeción va a poder conectar con la historia de alguien más y se va a dar cuenta que sí es posible y que él o ella también lo puede lograr. Porque es importante conectarnos a los zooms, a las capacitaciones, a Latinos en acción, pues porque ahí conocemos muchas de las historias. Y si no conoces muchas, pregúntale, pregúntale a la gente en tu equipo, en tu organización, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, a cualquier persona pídele que te cuente su historia y eso se van a volver las mejores herramientas que tú vas a tener para que la gente que tú estás prospectando pueda conectar con la historia de alguien más. A ver, espérenme. Ok, entonces voy a cerrar con esta frase que me encanta, me encanta y ojalá que todos la sepamos aplicar todos los días. No es por lo que eres o por lo que sabes. Es por lo que transmites que las personas se unan a ti. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos dicho ya muchas veces. Si no sabes explicar perfectamente cómo funciona la activación de la NRF2, no te preocupes. Tu pasión, tu creencia, tu claridad es lo que va a hacer que la gente te crea. Si no sabes explicar perfectamente cómo nos pagan, cuáles son los bonos, cuántos niveles de profundidad, no te preocupes. Háblale a la gente con esa certeza que tú tienes de que Actives es el vehículo que te va a cambiar tu vida o te la está ya cambiando. Esa pasión con la que hables tú sobre tu proyecto, sobre tu negocio, es lo que va a hacer que las personas te crean o no te crean. Entonces, acuérdate de esto, no es por lo que eres o lo que sabes, sino por lo que transmites. Que esa energía, que esa claridad, que esa certeza que tú tienes sobre nuestro proyecto Actives, la sepas compartir a los demás. Y bueno, pues si se dan cuenta, esas tres preguntas que les hice al inicio nos van a servir justamente para estar atentos, poder detectar esas objeciones en los demás, poder detectar esos miedos, esas inseguridades y desde nuestra propia historia, con esa seguridad que tenemos nosotros de que Actives nos está cambiando la vida, podamos ayudarles a los demás a tomar la mejor decisión para ellos. No para nosotros. No se trata de mi bono, de mi Club 500, de mi viaje. Se trata de que esa persona realmente encuentre en Actives lo que está buscando si es mejorar su salud, si es mejorar su economía, si es tener mayor tiempo libre, si es crear un legado para su familia, que podamos nosotros ser ese mensajero para que ellos tomen la decisión correcta. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Feliz viernes, feliz cierre de mes. Ya me siento que estamos en cierre porque este mes es cortito, así es que vamos con todo para lograr esos sueños de cada uno de nosotros.